Saludos, saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en su espacio, en noticias, con todas las informaciones que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que esté debidamente enterado de lo que pasa aquí y allá. Señores, este espacio en noticias se origina en el Puerto TV. Como siempre, este programa, pues difundido de manera simultánea por todas las redes sociales, el Puerto TV en YouTube, el Puerto TV en Facebook, también el Puerto TV en Twitter, el Puerto TV en Instagram. Estamos, señores, a diario con todas estas informaciones de manera simultánea por todas las redes sociales y en los sistemas de televisión por cable que tienen el canal del Puerto TV, como es el canal 70 de Win Telecom. Pues estamos siempre transmitiendo para que usted, que está interesado en saber cómo está su país, pues esté debidamente informado. Desde aquí, nosotros, pues con mucho interés, arrancamos de inmediato con las principales noticias de este día, las noticias que son noticias y que usted tiene que saber. Señores, ay, 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 las autoridades dominicanas decomisaron ayer un cargamento de frutas y vegetales al famoso artista Julio Iglesias. Julio Iglesias tiene mucho tiempo que reside en una villa allá en Punta Cana. Y él, pues, según lo que han dicho, está acostumbrado a traer sus cargamentos de frutas y vegetales premium. O sea que él no quiere consumirlo de aquí, que él quiere consumir lo que trae de allá. Y ese cargamento que él traía fue confiscado por las autoridades de República Dominicana. ¿Y por qué las autoridades dominicanas le incautaron el cargamento a Mr. Julio Iglesias? Bueno, pues Julio Iglesias no podía traer un cargamento de frutas y vegetales a República Dominicana en este momento, porque en República Dominicana hay una alerta por la mosca del Mediterráneo. Y esto fue lo que motivó que las autoridades dominicanas, pues, no dejaran que Julio Iglesias entrara ese cargamento. Ay, ay. Señores, los combustibles siguen y siguen con su subsidio extraordinario del gobierno, dice el gobierno, para evitar incremento en los precios, y mantienen su mismo precio. Retiraron del mercado fórmula en polvo Nutramigen Premium por exposición a bacteria. Ya usted sabe que no consuma esa premium porque está contaminada. Contaminada. Señores, y ya comenzaron la impresión de 17,8 millones de boletas
para las elecciones municipales del 18 de febrero. Comenzaron a tirar las boletas. Bueno, estamos avanzando. Astronauta de la NASA visita República Dominicana para conversar sobre sus misiones en el espacio. Barry Wallmer, astronauta de la NASA, va a hacer su contribución con una exposición sobre la exploración espacial. Ahí está, un astronauta de la NASA en República Dominicana. Capturan a dos y persiguen otros nueve por acribillar hombres en una jipeta en Nagua. De acuerdo a la policía, los agresores forman parte de una peligrosa estructura ligada al narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, la mataron, porque en esa zona la policía está trabajando. Periodistas solicita ayuda a Abinader para dar con camionero que causó muerte de familiar. Una persona falleció y tres más luchan por su vida tras un accidente de tránsito. Ay, ay. El periodista Félix Rubio pidió al presidente de la República y demás autoridades dar con el paradero de un camionero que el pasado 4 de enero chocó el vehículo en el que viajaban cinco miembros de su familia por la avenida Jacoma Luta y huyó. En el trágico accidente falleció Sujei Amador, esposa de un sobrino de Rubio, de nombre Carlos Félix Cabrera, quien junto a dos niños más iban en el vehículo. Se debate entre la vida y la muerte en el hospital Ney Arias Lora. Amador, bueno, él está pidiendo al presidente que busque, que ayude a localizar ese camionero, porque chocó y se fue. Así que esperemos que las autoridades ayuden a dar con el paradero de ese barbarazo. De ese barbarazo que acabó con estas personas. Aquí hay que ponerle freno a esto. Centenares todavía malviven en campamentos 14 años después del devastador terremoto en Haití. Ay, Dios mío, cuánto tiempo ha pasado. Y todavía hay gente mal pasando en campamentos de Haití. Y eso, que fue mucha la ayuda que le llegó a ese país. El Tribunal Superior Electoral ordena al Colegio de Abogados un nuevo conteo e invalida alianza de Potentini. El Tribunal Superior Electoral ordenó este viernes al Colegio de Abogados de la República Dominicana que a través de su Comisión Nacional Electoral realice un nuevo cómputo de los votos emitidos en las elecciones realizadas el pasado 2 de diciembre del 2023. Además, precisó que ese reconteo se haga sin aplicar los pactos de alianzas aprobados mediante resolución por carecer la misma de efectos jurídicos. En ese sentido, los votos deberán ser computados de manera separada para cada candidato, quedando vigentes solo los acuerdos regularmente
aprobados. La Alta Corte dispuso que la sentencia sea ejecutada en un plazo no mayor de 5 días hábiles a partir del lunes 5 de enero del 2024. Complica esto la situación en el Colegio de Abogados, que se mantiene con una crisis. Tras sus elecciones, en donde habría resultado ganador Trajano Vidal Potentini, pero ahora parece que la cosa cambia. Un milagro, una mujer de Uganda dio a luz a gemelos a sus 70 años. Guardia Costera repatria 40 dominicanos y 13 haitianos tras intentar entrar a Puerto Rico. Ministro de Agricultura explica razón del decomiso a Julio Iglesias allá en Punta Cana. Mauricio revela la veracidad a mensajes en redes. ¿Por qué es necesario evaluar la salud visual cada año? Busque esta respuesta en el periódico Diario Libre, que trae este especial en el día de hoy. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV en Noticias. Gracias a la gente que está con nosotros a través de TikTok. Siempre es grato compartir con todos ustedes en esta entrega del Puerto TV, que siempre trae las grandes noticias. Las noticias que son noticias y que usted tiene que saber. Señores, muchas, pero muchas informaciones en República Dominicana. Muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos, sobre todo la situación que se está viviendo en la frontera. Una cosa es lo que se dice y otra muy diferente es la realidad. Otra muy diferente es la realidad. La realidad que el gobierno quiere que se calle, que no quiere que se sepa. Hoy aquí usted va a escuchar cuál es esa verdad que el gobierno quiere callar, que el gobierno no quiere que se le cuente al país. Una realidad que es lo que pasa realmente en la zona fronteriza. Señores, gracias por estar con nosotros. Ya regresamos con los detalles de todas las informaciones.